con amigos y vamos a empezar a hablar de algo que tiene mucho que ver, aunque ustedes no crean lo que les voy a decir, con Cultura Inquieta, que tiene que ver con la improvisación, que tiene que ver con poder, bueno, animar un poco las mañanas. Y vamos a hablar con un actor, con Luciano Gutiérrez, que está, bueno, sos parte de esta muestra que se viene en Sala 3, ¿no? Parte bienvenido. De esta muestra, sí, sí. Luis Gutiérrez. Ah, Luis. Por supuesto, claro, por supuesto. Luis, perdóname. Claro, sí. Este viernes y sábado vamos a tener un par de muestras en la Sala 3 de improvisación teatral, un género artístico que es precioso, digamos, fundamental en distintas partes del teatro, como en la vida cotidiana, por así decirlo. Totalmente. Lo que es improvisación, sí. Porque vi que tienen el sábado, si no me equivoco, la muestra avanzada, sí. Y el viernes tienen una, digamos, de intermedio, ¿son todas muestras avanzadas? Es una muestra inicial, la del viernes. Bien. La del viernes son los chicos los que hacen sus primeros pasitos en el mundo de la improvisación, digamos. Es la primera vez que se paran en el escenario. Y el sábado sí es la muestra avanzada. Y lo que tiene que ver con la improvisación, para contarle a nuestros amigos. Sí. ¿Cuál es la propuesta para el público? Porque digo, de repente, vamos a hablar de improvisación y vamos a hablar de lo que es la propuesta. ¿Con qué nos vamos a encontrar y cuál es el objetivo? Perfecto. El viernes, digamos, son dos formatos distintos que tiene la impro. El viernes lo que tenemos es, son distintos formatos de juego. Se llama impro deportiva, donde los improvisadores van a competir entre ellos en distintos juegos. Por ejemplo, más menos otra cosa, donde los improvisadores van a iniciar una escena totalmente improvisada, pero el director les va a decir más, menos u otra cosa a la propuesta que van poniendo. Bien. Y así con distintos juegos, digamos. Genial. Y después la avanzada, por lo que entiendo, ya tiene un componente de una introducción, un nudo y un desenlace, una historia que se va a narrar en ese momento. Exactamente. El formato avanzado es básicamente una obra de teatro de una hora y media más o menos, donde al principio conversamos un poquito con el público, digamos, en este caso vamos a utilizar un elemento, fotografías, para darnos idea, digamos, bien, para tener dos, tres componentes. Como para armar un contexto. Exactamente, sí, bien, sí, sí. Y de ahí en más, una hora de improvisación. Somos 14 actores que vamos a estar, bien, pasando escena, totalmente improvisado, digamos, pero sí, formando un inicio, un nudo, un desenlace con una... con toda la información que hemos sacado del principio. Qué interesante ver esto, porque es una herramienta tremendamente necesaria para el actor o para la persona que quiere expresar algo, la improvisación, porque desarrolla creatividad, derriba la barrera de muchos de los miedos, digamos, de poder expresarnos un poco más libre y también qué es lo que nos pasa. Al actor, en particular, ¿qué sensación tiene de estar...? Porque creo que es una creación en vivo lo que sucede, ¿no? Totalmente, sí. La impro te nutre de todas estas cosas, el sacarse el miedo de ir a escena, el cruzar esa barrera, el salto al vacío, que se le llama muchas veces en varias disciplinas, uh-huh, y estás atento, te nutre muchísimo la impro. Y básicamente eso, tenemos el salto al vacío, te larga a soltar la lengua, digamos, a... Porque vos al mismo tiempo no solo sos el actor, sino que también sos el dramaturgo de lo que está pasando. Bueno, claro, a eso quería llegar, porque tiene que tener lo que se está generando, tiene que tener un hilo conductor. Claro, claro. Y encima hay un componente que está ahí, que es muy importante, que es que somos 14 actores y 14 dramaturgos en simultáneo, por lo cual hay que tener un nivel de conexión, de mirar al compañero y saber lo que está pasando por su cabeza, de, digamos, para dónde va la historia, cuál es... ¿qué es lo que le hace mejor a la historia en este momento? Y entrar y proponerlo, y del otro lado aceptarlo. Qué interesante. Esto va a ser en Sala 3. Las entradas las pueden obtener por Eventbrite. Por Eventbrite. Y pueden, obviamente, también acercarse a Sala 3, ¿no? Exactamente. En Puerta vamos a tener entradas. ¿Precio de la entrada? Entiendo que en Eventbrite están algo de 1.200 pesos. Uh-huh. En Puerta seguramente va a estar en 1.400, si no me equivoco. Pero sí, ahí por Eventbrite. Bueno, y esto yo te pregunto de ignorante, porque realmente no he visto alguna vez improvisación, pero ¿hay un director en lo que es la avanzada que más o menos les va poniendo, digamos, alguna cota a lo que están haciendo, los va orientando, o directamente van, digamos, charla previa entre ustedes? Mirá, vamos a jugar 4-4-3, tenemos, claro, adelante a tal, vamos. Básicamente así, justamente. Ah. La directora, entre comillas, ha sido nuestra profesora, Victoria Martín, que es la profesora del tanto inicial como avanzado, pero en el momento de que estamos en escena, ella no está. Somos nosotros solitos en el campo de juego nomás. Bueno, hay una cuestión que siempre se habla, justamente hemos charlado
hace poco tiempo con May, la directora de Las Cosas Maravillosas, y nos decía ella que hoy hay una gran tendencia, no por ahí en el teatro de culto o en el teatro más tradicional, a esta ruptura de la cuarta pared. Sí. La improvisación, ¿es una herramienta para los actores para cuando pasa algo poder...? Totalmente, totalmente. A mí me pasó, para mí la improvisación ha sido un punto, un antes y un después, porque yo vengo del stand-up, yo soy comediante de stand-up y te facilita muchísimo al momento que estás actuando y pasa algo, se cae un mozo, hay algo que está pasando y vos ahí nomás agarrás, tenés esa libertad, digamos, podés jugar. Es una herramienta muy linda para seguir jugando. Qué interesante el mundo del stand-up, pero creo que eso es otra cosa que ya vamos a traer momento... porque es muy interesante. ¿Cómo dentro de esa estructura y ese guión, sí, volvemos a lo mismo? La impro tiene un papel fundamental. Porque el público es siempre diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso lo hace tan, para mí, ¿no? Muy atractivo, digamos, de ver, porque podés ir a verlo todos los días y todos los días va a ser algo distinto. Bueno, te agradezco muchísimo. Ya sabemos, renovamos la invitación. ¿El viernes en qué horario? Viernes 22 horas en la Sala TES y sábado también 22 horas en Sala TES. Bueno, entonces tenemos muestra inicial el día viernes y el día sábado avanzada. Te agradezco muchísimo. Por favor, gracias a ustedes. Acompañar a estos actores en esa muestra. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con mucho más de Cultura Inquieta.